Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy contento para el servir nuevamente. De la mano de Tucho, pude comunicarme con él y tenemos muchos amigos en común. De estar acá. Y sí, me invitaron de Henry Ford para poder estar esta noche. Así que nada, muy contento. Y bueno, siempre uno viaja al interior, es lindo. Primero porque recorres, conoces lugares, soy un potrero de los lugares que no conocía, me pareció impresionante. Y son lugares que la verdad que se recomiendan porque el país tiene eso como potrero, el mismo acá como San Luis, son lugares realmente para visitar. Así que para esta noche me preparo con lo mejor, porque que te reciba de esta manera y que después te inviten a pasar la noche acá en Henry con lo mejor. Con lo mejor ganas de conocer el lugar y con la buena gente. Bueno, actuar con Claudia y con Antonio se hace todo mucho más fácil desde arriba del escenario y también entre lo que es el grupo, ¿no? El teatro es mucha unidad, los compañeros que tenemos que están siempre muy atentos a lo laboral y hasta la convivencia, entonces se hace más fácil, son dos grandes, Claudia es un fenómeno, yo laburo con ellos desde Ángeles y con Antonio laburé en Heredero de una Venganza, así que tengo y cuando me propusieron hacer la obra me pareció bárbaro. Había terminado de grabar una miniserie y quería hacer un poco de... siempre hago teatro porque quería dedicarle más tiempo al teatro y ahora estoy recorriendo este camino con Filomena Mascularo, que está muy bien. Ahora pasamos a Calle Corrientes a partir de abril. ¿Sí mencionaste la miniserie que es el Círculo? Sí. Y fue mucho mejor porque los solitarios generalmente vos tenés mucho más tiempo para trabajar las escenas, se labura más. Tipo cine, entonces eso es mucho mejor para el actor y mismo para el director, para todo el equipo de técnicos, para una escena te toma más tiempo y se disfruta mucho más. Tira también, por eso es el ritmo, tira, volás y a veces las escenas que uno quiere por ahí sacar un poco más el jugo, tratar de disfrutarlas, no tenés tanto espacio y estás más obligado a la prueba y error, que sea rápido y en el unitario hay más dedicación. Es otro tipo de trabajo, yo prefiero el unitario. Más a tomar un tiempo más en conde para crecer. Pero estuvo bárbaro, la boluda de la Tuborana, Lidia Catalano, y hace un personaje fuera de lo común, capaz de lo que uno viene haciendo en tiras de tanguero, haber adelgazado un poco, dejarme los bigotes. Estuvo bueno, me parece que es de lo que se trata un poco la profesión.